es lo que pasa? Dime, ¿qué sucedió? Espera un minuto. ¿Es que acaso... No, es el otra vez. Deku. Lo siento, yo no... No te preocupes, está bien. Toma. Vamos. Izuku, yo vine aquí para disculparme como es debido por lo que te hice en nuestros días de secundaria. Sé que lo que hice es imperdonable, pero quiero que sepas que nunca volveré a repetir el mismo error y quiero hacer todo bien, así que este será posiblemente nuestro último día. No quiero molestarte más. Yo lo siento. ¡Muere, inútil! ¡Deku! ¡Ve a suicidarte! No puedo. No puedo perdonar lo que pasó ese día. Izuku, ¿por qué no me dijiste sobre esto? No quería hacerte sentir culpable por darme a luz sin tener un juicio. Yo... te juro que no sabía que eso iba a pasar. ¿No sabías qué iba a pasar? ¿Eh? ¿Sabes cómo me sentí ese día? ¿Sabes cuánta carga tenía y me la guardé? ¿Sabes cuánto me duele? Mi madre finalmente comprendió por qué mi ropa siempre tenía quemaduras. Siempre mentí y me lastimé pensando que era mejor mentir, porque sentí que me lo merecía, ya que nadie hizo nada. ¡Estaba solo! ¡Y nadie estaba ahí para apoyarme en mi sueño de convertirme en un héroe! Siempre me dijiste que no sirvo para nada. Y antes de darme cuenta lo pensé todos los días. Me preguntaba si lo que dijiste es verdad. Porque realmente terminé siendo nada. No terminé yendo a las clases de la secundaria Yui, como tú. Yo no puedo hacer nada para salvar a nadie. Ni yo mismo puedo ser un héroe. Solo soy una persona sin poderes que quiere ser un héroe. ¡Incluso soy incapaz de defenderme! ¿Recuerdas eso, verdad? Después de todo, esas fueron tus palabras exactas. No puedo olvidar la forma en la que me humillabas delante de todos. La forma en la que siempre me empujabas y me golpeabas con tu explosión. Y a nadie parecía importarle. ¡Hasta los profesores! ¿Sabes cuánto sufrí por eso? ¡Lo odio! ¡Odio todo de ti! Te ríes después de decirme eso. ¿De verdad piensas que es divertido decirle a alguien que se suicide? ¡Bien! Si quieres que me ponga de rodillas rogando por tu perdón, entonces dime qué quieres que haga. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¡Dime! ¡Lo haré todo! ¡Haré cualquier cosa mientras me perdones! ¿Cualquier cosa? Ve a saltar del techo. Entonces... salta del techo. A ver si así haces que te perdone.